Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procer Chileno. El día de hoy les traigo una nueva actualización referente al Boeing E3D Sentry matrícula británica Zulotel 106, ya que ha surgido una imagen en el foro de Razón y Fuerza en el que se puede apreciar cómo se está trabajando en el sector donde se accede al sistema hidráulico del avión en la base aérea portuguesa de Lages, en las Islas Azores. Como ya habíamos indicado la semana pasada, el avión tuvo un desperfecto en el sistema hidráulico, que hace girar al radar API-2, que equipa a este Sentry. Y se está a la espera de que concluyan los trabajos que en él se están realizando para poder por fin tenerlo en territorio nacional, para poder llegar a complementar al otro Sentry que, como mostramos ayer domingo, ya se encuentra pintado con los colores de la Fuerza Aérea de Chile. Bueno amigos, esto es todo en esta actualización. Apenas tengamos más información, se la haremos saber. Ahora los dejo invitados a suscribirse al canal, darle like a este video y activar la campana de notificaciones para que se puedan ir enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También los dejo invitados a seguirme en Instagram, donde siempre estoy subiendo nuevo material. Sin más que agregar, nos despedimos como siempre con un... ¡cambio y fuera!